fundamental a comprar una bicicleta, lo primero que me fijo es la altura del cliente. Yo, según la altura del cliente, se elige el tamaño del cuadro. Después el rodado, si es 26, 27 y medio o 29, no influye. Lo que influye sí es el tamaño del cuadro por la altura del cliente. Por ejemplo, una persona que mide, o un chico que mide 1,50 o menos, llevaba un cuadro talla S. Ya cuando medís 1,75, 1,80, un talla M, y a partir de ahí ya usás un talla L. Hasta una persona que mide 1,94, 1,95, que hay casos, ya le va un cuadro XL. Eso es lo primero que yo siempre me fijo en el cliente. La altura del cliente para elegir el cuadro. Y después, en base a la bicicleta, vienen algo económico con cuadro de acero. El 99% de las bicicletas tienen freno a disco mecánico. Y el porcentaje de alta gama, que es poco, un 20%, tiene frenos hidráulicos, que quiere decir que tiene líquido, no tiene cable el freno. Y después, bueno, va cambiando la calidad, ¿no es cierto? Según el precio, que por ahí una bicicleta de mountain bike rodado 29 arrancaría aproximadamente en unos 35 mil pesos. Hay bicicletas en el mercado que valen muchísimo más, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que se maneja acá es ese tipo de bicicletas, de entre 35 y 50 mil pesos. Que la de 45, una bicicleta de 45 mil pesos ya es de cuadro aluminio. Hay un poco más baratita también. Y después, por supuesto, tenemos cuadros de carbono, cuadros de acero y cuadros de aluminio. Y después, otra de las cosas a tener en cuenta cuando uno viene a comprar una bicicleta es dónde la va a usar. Si la va a usar por pavimento, si la va a usar por ripio, si la va a usar por tierra, entonces se elige lo que es la cubierta. Y bueno, uno siempre trata de darle el consejo a la gente de que por ahí todo el mundo va por tierra, la bicicleta se ensucia y lo primero que hace es llegar a la casa, hidrolavadora o manguera. Es un error gravísimo, ¿por qué? Porque el agua penetra en lo que es cable, caja, dirección, y eso es el desgaste que tiene la bicicleta. Creo que la mayor veces cuando uno viene a reparar bicicleta es por eso, porque le han tirado agua o agarra lluvia o la agarran con la hidro. Entonces, bueno, es como todo. La grasa es como que se limpia y viene la rotura, ¿no es cierto? Así que bueno, una de las recomendaciones es no lavarla con hidro o manguera. Entonces lo que hay que hacer es agarrar un balde con detergente y un trapito húmedo y se limpia como si fuera lo mismo que si fuera con la manguera o con la hidro. Así que bueno, siempre tratamos de que el cliente a veces viene con que quiere que sea rodado 26 o 27 por la altura. Pero yo creo que lo importante es el rodado 29, se ha puesto de moda, pero aparte tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque la rueda es más alta, la horquilla es más alta, y, o sea que el manubrio va muchísimo más alto, entonces vas más como sentado. Y eso ayuda por ahí, porque cuando uno tiene problemas cervicales o que no te duela los brazos o acá la espalda, eso ayuda un montón. Y después otra de las cosas que es importante es el asiento que uno elige. Originalmente viene para que se use con calza, pero no todo el mundo le gusta usar calza o tiene la calza. Entonces vienen asientos para eso, que se llaman antiprostáticos o que son más acolchados. Y en caso de que no quiera usar ese tipo de asientos, viene un cubre asiento que es de gel, que tiene una forma anatómica que, bueno, sirve un montón. Entonces a donde apoya nuestro cuerpo es como que toma forma y ayuda cuando más de todo pedaleas por tierra. Porque por ahí uno empieza pedaleando media horita, 40 minutos, pero se termina enganchando y termina saliendo en grupo y pedalean hora y media, dos. Entonces, bueno, es bueno usar un buen asiento o, si no, usar calza, ¿no es cierto? ¿Hay un estilo particular que sea el preferido, digamos, de la gente que vos ves que lo elige mucho? Y mira, lo que es acá en San Carlos se vende mucho, lo que es más los chicos vienen ya porque todo el mundo tiene bicicletas marca SLP. Se usa muchísimo. La SLP es una de las que más sale, una por el costo y otra porque es como que ganó el mercado, ¿no es cierto? En su momento, cuando estuvo en falta, bicicletas SLP, nunca nos dejó faltar una bicicleta, ya sea de mountain bike, de paseo. Por ahí algunos no querían vender o no tenían o no conseguían porque no se conseguían muchos repuestos. Pero bueno, SLP fue uno de los que siempre estuvo presente en la entrega. Y después, bueno, hasta a principio de año pude viajar a Córdoba y hacerme representante de bicicletas Benzo, que también es una calidad muy buena. Trae, por ejemplo, lo que es Benzo, tiene lo que es ruedas, tiene todos rulemanes, no tiene bolillas. Así que, bueno, al rodar te das cuenta que es bastante mejor, ¿no es cierto?
Después trae una cubierta de la gama más baja a la más alta, marca Chaoyang, que es muy buena, que se le puede dar hasta 80 libras a la cubierta. Eso quiere decir que el material que tiene es muy bueno. Uno no le va a dar 80 libras porque si no iríamos saltando arriba de la bicicleta, pues es mucha presión, pero normalmente una bicicleta de mountain bike para usarla por el campo le van entre 35 y 45 libras. Pero bueno, eso quiere decir que la calidad es muy buena. Después lo que es benzo lo armamos todo acá, nosotros compramos todo en kit, vienen los pales con la bicicleta y armamos todo de punta a punta acá, lo que es rueda, caja, entera. Después trabajamos también la marca Bairo, que por ahí no tenemos gran cantidad de entrega, pero bueno, es una bicicleta muy bonita también, lo que es Dama es muy buena, tiene mucha salida, Bairo es muy bueno. Y bueno, ya te dije antes, SLP también tiene otra marca Nordic, que también se ha vendido este año, la verdad que hemos vendido un montón, a pesar de que por ahí la pandemia llevó a que mucha gente no pueda trabajar, no pueda salir, pero bueno, yo creo que estamos en una época en donde la bicicleta hace ya 3 años que viene vendiéndose muy bien, y bueno, obviamente eso también trae la reparación. Nosotros acá en el taller somos 3 que estamos todo el día reparando, y bueno, en el verano cuando hay más movimiento también está mi hija que me viene a ayudar, así que bueno, la verdad que estamos re contentos y conformes, y bueno, agradecerle a todos los clientes que se acercan a la bicicletería, que la verdad que nos está yendo bien, y bueno, yo creo que siempre tratamos de que el cliente se vaya conforme. Obviamente que no toda la gente se la puede conformar, porque siempre por ahí hay gente que por ahí hay cosas que no le gustan o qué sé yo, pero bueno, uno trata siempre de hacer lo que mejor puede y dejar al cliente lo más conforme posible. La siguiente pregunta va relacionada a la cuarentena, justo que me comentabas. ¿Mejoró la situación? ¿La empeoró? Mira, lo que era antes, yo te voy a decir, hay algo que está claro. El sueldo de un empleado aumentó, no sé, un 10, un 15, un 20. La bicicleta, una bicicleta que hoy está a 45 mil pesos, hace 2 años estaba a 15 mil. Estaba accesible para todo, con cuota, tarjeta, o ahorraba un mes, al otro mes la terminaba de pagar. Y hoy ya 45 ya cuesta, porque los sueldos casi siguen siendo iguales, o aumentaron muy poco. Pero sí, de todas maneras, se sigue vendiendo, nosotros venimos vendiendo bien. Esta Navidad, bueno, por el tema del dólar que se había ido muy arriba, se vendió muy poco. Pero bueno, después de que se empezó a bajar un poquito el dólar y que se estabilizó un poco, bueno, retomó el ritmo de ventas que veníamos, no tanto como hace 2 años atrás, pero bien. Nosotros, gracias a Dios, al tener las marcas, estamos trabajando con las principales marcas del país. Casualmente hace unos días estamos trayendo ya mercadería de la firma Dal Santo, que es la que fabrica las bicicletas o arma las bicicletas Raleigh, KTM, Firebird, que bueno, ya próximamente seguramente tendremos alguna de esas bicicletas acá en la vidriera de la bicicletería. Bueno, lo último, si querés decirme cómo podemos hacer para comprar una bici o qué modalidad de pago podemos tener. Mira, yo estoy trabajando con las tarjetas locales, la Mutual y Central, casualmente ahora tienen promociones para el Día del Padre, la semana del 20, así que bueno, tiene 6 cuotas sin interés en la Mutual de Argentino y 5 cuotas la de Central San Carlos. Y después, bueno, tengo débito automático, obviamente, y las tarjetas nacionales. También, bueno, contado efectivo, obviamente, ¿no? Así que los esperamos para el Día del Padre, que sin compromiso pueden venir a visitarnos y nosotros los podemos orientar en lo que más podamos.